buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey. Aleluya. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar, no le dejes de la mano, dale tu felicidad. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cuando alguien te pregunte dónde está la libertad, que en tus obras Él descubra que Jesús es quien la da. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Si delante de los hombres encendemos nuestra luz, abriremos mil caminos para la resurrección. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, dispongámonos a celebrar esta Santa Misa, encomendando de manera especial a todos los feligreses de nuestras parroquias, San Judas Tadeo, San José Obrero, a todos los que participan espiritualmente de esta Santa Misa por sus intenciones, por sus propósitos, por sus deseos. Los que participan a través de las redes sociales de Radio Fe y Alegría 97.5 FM. Encomendamos también a todos nuestros hermanos difuntos para que el Señor les dé el descanso eterno y la gloria de su rostro, para que finalice pronto esta pandemia que ha hecho muchos estragos en el mundo, y que el Señor permita que podamos participar de esta Santa Misa con fervor, con devoción. Pongámonos en su presencia pidiéndole perdón con humildad de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánime escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor a su nombre, cantad himnos a su gloria, decid a Dios qué temibles son sus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera. Transformó el poder, gobierna eternamente. Aclamad al Señor tierra entera. Los que teman a Dios vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni retiró de mí su favor. Aclamad al Señor tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen a Cristo el Señor en nuestros corazones. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, y una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conducirnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni le conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes.
Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, a mí lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Estamos celebrando, queridos hermanos, el sexto domingo de Pascua. Y en el Evangelio de hoy vemos que Jesús nos da como unas promesas. Y lo hace en torno a una escena que es muy conocida para nosotros. Es la escena de la última cena, antes de ir a la pasión, a la cruz. Por lo tanto, es como un momento de despedida de Jesús para sus discípulos y de unas promesas que les quiere regalar. La despedida de Jesús, que es nuestro amigo y que por amor se entrega voluntariamente a la muerte de cruz por nosotros, nos promete tres cosas que son como muy fundamentales. La primero que nos promete es que nos enviará el Espíritu Santo. Dice, yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, el Espíritu de la verdad. Es decir, nos está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como el gran defensor, como un abogado, dice el Catecismo. El Espíritu Santo sabe nuestras necesidades. Y él es como un abogado, un defensor, que nos defiende, ¿no? Precisamente esa es la palabra, nos defiende, un defensor. ¿De quién? Del mal. El mal que muchas veces está fuera, pero que muchas otras veces está dentro de nosotros mismos. Y el Espíritu Santo viene a esto, a defendernos del mal. El mal que nos amenaza desde fuera, pensemos en el mundo, el demonio, y nos defiende del mal que muchas veces está como escondido en nuestro propio corazón y que sin la luz del Espíritu Santo no podemos descubrir cuál es ese mal. Y que muchas veces son nuestras inclinaciones malas, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, ¿no? Los vicios capitales que están ahí como en la sangre, ¿no?, de nuestra vida. Y el Espíritu Santo viene a defendernos en ese combate, en esa lucha contra el mal. Entonces, primera promesa, nos promete el Espíritu Defensor, Espíritu Santo Defensor. Segunda promesa, dice, no los dejaré desamparados, volveré a ustedes. O sea, es una promesa sobre él mismo. Nos dice, yo volveré a ustedes, no los dejaré solos, no los desampararé. Y qué hermoso fiarnos de esta promesa. O sea, Él no nos ha dejado solos. Incluso en estos momentos difíciles, incluso en los momentos de dificultad, de pruebas, de noches oscuras, el Señor no nos ha desamparado. El Señor no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Y miren cómo el Señor de verdad ha cumplido con esta promesa, ¿no? Porque nos ha dejado su palabra, que es el mismo, ¿no? Nos ha dejado los sacramentos, nos ha dejado su presencia en los hermanos, ¿no? En los demás, en especial los que sufren, los que están a nuestro lado. Por lo tanto, necesitamos una fe muy viva para saberle reconocer, saberle ver. Dice, el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán, y yo viviré, porque estoy vivo. O sea, necesitamos como unos ojos nuevos que nos ayuden a descubrir su presencia en medio de nosotros, que nos rodea por todas partes. No los dejaré solos, volveré, volveré. Y la tercera promesa que nos hace Jesús es que si me aman, ustedes guardarán mis mandamientos. Y al que me ama, ahí viene la promesa, lo amará mi Padre. Y también yo lo amaré y me revelaré a él. ¡Qué grande es esto! La condición es amarle cumpliendo los mandamientos. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Qué importante es aceptar los mandamientos de Dios.
meditarlos y vivirlos. Sobre todo el mandamiento más grande, el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. No al que está en el África, no al que está lejos, no. Al empezar amando al que tenemos cerca. Al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, a la vecina, a ese que labora conmigo, a ese que está, que muchas veces es difícil por el temperamento, porque nos rozamos cada día, porque tiene defectos y se los veo. Bueno, en eso consiste guardar los mandamientos, ¿no? Guardar los mandamientos es vivir el mandamiento del amor, ¿no? Y al que me ama, ¿no? Amando a los hermanos, entregándose, sirviendo, dice, lo amará mi Padre y yo también lo amaré, ¿no? O sea, será un mutuo amor entre el discípulo y su maestro, ¿no? Entre Jesús y cada uno de nosotros. Pues qué grande es este domingo, qué grande es este evangelio y qué grandes han sido estas tres promesas que nos ha regalado. El Espíritu Santo defensor, que nos defenderá contra el mal dentro y fuera de nosotros. La promesa de que no nos dejará desamparados, que estará siempre con nosotros, en su palabra, en los sacramentos, en los hermanos, y la promesa de que Él, si nos ve que guardamos sus mandamientos, Él nos amará el Padre y nos amará también Él, y será un mutuo amor. Bueno, pues queridos hermanos, guardemos en el corazón estas tres promesas, son promesas para nosotros hoy, en estos tiempos difíciles de cuarentena, de pandemia, agarrémonos de esta palabra. Jesús nos ha prometido el Espíritu Santo. Jesús nos ha prometido que no nos dejará desamparados y nos ha prometido que nos amará. Bueno, pues vamos a vivir estas tres promesas con un espíritu de fe. Dios está con nosotros, somos sus hijos. El Espíritu Santo quiere habitar en nosotros porque somos templos de Él. Y este amor inmenso de Dios, pues que nos lance a amar a los demás, viviendo este mandamiento nuevo de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Señor Jesús, que el Espíritu de la verdad que tú nos has enviado y nos has prometido nos ayude a vivir en el amor del Padre, cumpliendo tus mandamientos y amando a nuestros hermanos. Que así sea. Oremos a Jesucristo el Señor. Por los pastores de la iglesia, maestros en la fe, por los educadores cristianos, por todos los creyentes que quieren vivir su vida motivada por la fe, por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo nos recuerde su presencia, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo nos descubra el sentido de sus palabras y sus gestos, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo nos ayude a profundizar y madurar en la fe, roguemos al Señor. Para que Dios se manifieste por medio de los corazones que les aman, que le aman, y así pueda entrar el amor en el mundo, roguemos al Señor. Por todos los que sufren las consecuencias de esta pandemia, por los pobres, los necesitados, por los enfermos, por los que han fallecido, por sus familiares y amigos, roguemos al Señor. Señor Jesús, muéstrate a nosotros, muéstrate al mundo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Víctor Hugo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya he venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, vendremos a él y haremos morada en él. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino. Thank you.